amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a traer una novedad. En este caso es de la casa Taxus con su cuchillo Wisdom. Con este cuchillo José Sabater nos trae un cuchillo de unas dimensiones reducidas que va a hacer de él que sea muy portable, un cuchillo apto para cualquier actividad, tanto ya sea de busca, senderismo, campismo, llamémoslo como queramos, que nos va a permitir tener un cuchillo en un espacio reducido. Podemos llevarlo en un bolsillo de la mochila, a la cintura, incluso en un bolsillo del pantalón, porque sus reducciones, sus dimensiones son pequeñas. Y es un cuchillo que no va a asustar a nadie si nos encontramos con otras personas, pues por el campo, por el monte, por donde estéis. ¿Vale? Sin más, vamos a ver ahora el cuchillo de cerca. Lo primero, ver la presentación con la que nos trae Taxus sus cuchillos. Como ya nos tienen acostumbrados, la casa Taxus, sus cuchillos vienen empaquetados en una caja de una calidad muy buena. Se nota una caja gruesa, consistente, con sus letras en dorado. Tenemos por un lado todas las redes sociales de Taxus, José Sabater. Por el otro lado, el modelo. Y nada, vamos a cambiar de ángulo para verle por dentro. Como acabamos de comentar, sus letras, las letras de la caja en relieve, en color dorado. Aquí el modelo, aquí ya nos está diciendo que en este caso es de mi carta en yute. Y por aquí las redes sociales de José Sabater, la página de Taxus, etcétera. Vamos a abrirle. Como siempre, Taxus nos trae envueltos sus cuchillos en su papel con sus letras. Queda de lujo. Como dije, con el Taxus Habilis parece que los envuelven para regalo. Los detalles muy buenos. Aquí tenemos la funda igual que el Taxus Habilis, una funda tipo cartuchera. Funda de calidad, de cuero, con un buen grosor. Una costilla también bastante gruesa. Muy bien acabado. Que tiene agujero para drenaje. Viene remachado en ambos extremos. Y con una costura doble. Esto ya nos garantiza que la funda pues nunca se va a abrir y va a estar siempre en buen estado. Vale, el loop es un loop grande y no trae porte bajo, vale, pero bueno, en un cuchillo de estas dimensiones pues sería un poco absurdo llevarle un porte bajo porque nos estaría bailoteando todo el rato y más que nada nos molestaría. ¿Vale? El grabado de Taxus, el repujado, muy bueno. Y vamos a pasar a ver el cuchillo. Como vemos, viene también envuelto en su papel. En funda de plástico. Y al igual que su hermano mayor, el Habilis, con su fundita para tener la hoja bien protegida y con aceite. ¿Vale? No sé si se apreciará.
pero vienen aceitados. Voy a quitar la caja y hablamos del cuchillo. Bueno, pues aquí le tenemos. Yo lo he cogido en acabado en yute color arena. La verdad es que es precioso. Parece casi madera de verdad. Y bueno, vamos a empezar a hablar por su mango. Como ya he dicho, acabado en yute, pasadores de latón y el pasador trasero hueco para el colonfiador. Un detalle que me ha gustado mucho es que viene rebajado, ¿veis? Que es un detalle que siempre en los cuchillos pues lo dejan en canto vivo, y cuando pones un colonfiador pues se quedan ahí, que se raspan un poco, que se deterioran. Y tener pues este avellanado pues está fantásticamente bien, ¿vale? De hecho, muy pocas veces lo he visto en un cuchillo, ¿vale? Tiene unos separadores, unos liners en color negro, que le da un toque muy elegante con el yute. Aquí podemos apreciar un poco ya sus formas. Aquí estrecha, vuelve a ensanchar y vuelve a estrechar. Podemos ver las líneas. Y se va la mano muy bien. Visualmente parece más pequeño el mango, ¿vale? Pero yo, pensad que yo tengo una talla M de mano. Y pues veis, me sobra incluso un poco abajo, sin ningún problema. Y eso que no estoy llevando el dedo adelante, sino pues me sobra todavía pues un poco más. Tiene este pequeño recazo, viene sin guarda el cuchillo, ¿vale? Pero no tiene que darnos miedo. El cuchillo apoya perfectamente el dedo, no te cortas ni nada, estoy totalmente seguro. Aquí mismo, fijaros, no me estoy cortando ni estoy haciendo fuerza. Podéis ver. Es un cuchillo que, a pesar de no tener guarda, al tener este recazo, pues es un cuchillo que realmente es seguro. De mango son 10 centímetros y medio. Y la hoja son 9. Vamos ahora con la hoja. Una hoja fabricada en acero Sleipner. Un acero de mucha calidad. Viene con el grabado de José Sabater. Por el otro lado, el grabado de la marca Taxus. Y podemos apreciar una mesa, un vaciado plano y un contrafilo. Vale, es un cuchillo que estéticamente es muy bonito. Sobre todo el contrafilo este le da un toque muy bonito, la verdad. Más que práctico para penetrar, estéticamente le queda fantásticamente bien. Tiene un ancho de pala de 3 centímetros, como hemos dicho, un largo de 9, vaciado plano, micro bisel, como podéis ver, es alto. Vale, a mí me gustan mucho los micro biseles altos, ya os lo comenté con el Habilis. Vale, y tiene un grosor de 4 milímetros. Si tenemos en cuenta sus dimensiones reducidas, el grosor que tiene, pues estamos ante un cuchillo que promete ser muy robusto. Y a esto le sumamos pues su acero, un Sleipner. Tiene una dureza 58-59, más que suficiente.
Y la verdad es que se siente muy bien. Pero que muy bien. Es de las cosas que más me gustan de José Sabater, sus empuñaduras. Una posición muy adelantada. Va a ser un cuchillo que para corte fino es donde mejor se va a mover. Fijaros, donde acaba mi dedo empieza ya el filo. Esto va a hacer que tengamos la madera muy cerca y poder ir trabajando muy bien y muy cómodo, casi sin esfuerzo. Bueno, vamos a probarle un poco a ver cómo va. Vamos a empezar con lo típico, sacar una punta, una mosca, y a ver qué tal se comporta este pequeño. En un momento, la punta que me ha achacado. Bueno, vamos a hacer una mosca. Esta madera no está muy allá, pero bueno. Corta muy bien, muy fino, entra muy bien en la madera, pero que muy bien, ¿eh? Se lo llevo. Es fantástico. Los nudos también. De decir que se puede agarrar muy bien, se puede hacer mucha fuerza con él. Pero mucha, ¿eh? Pensé que no iba a poder hacer tanta. Pero el mango es lo suficientemente largo y lo suficientemente grueso, porque tiene un buen grosor como para cogerlo con mucha fuerza y poder hacer mucha fuerza sobre la madera. Podéis ver, corte fino, maravilloso. ¿Ves? Podéis observar lo fina que es la madera. Son los cortes muy buenos.
cuchillo que me está gustando mucho, porque es lo suficiente para poder llevarlo al campo y disfrutar de nuestras salidas. Más que suficiente. Un cuchillo donde pues, otros se pueden quedar un poco cortos, como por ejemplo, no sé, el Joker Erizo, el Kuneman Mini Boina Verde, son quizás un poco cortos de hoja y no llega pues a cubrir las necesidades que puede llegar a cubrir este cuchillo. Y además, precioso. Cuchillo muy bonito. Me está gustando cada vez más. Y en este acabado, la verdad es que es muy suave, la madera la han dejado perfecta. La hoja está intacta. No sé si enfocará. Vamos a seguir con alguna prueba más. Bueno, ya tenemos maza. Aquí la tenemos. Vamos a hacer un poco de batoneo. Es un cuchillo que por sus dimensiones, pues el batoneo que vamos a hacer es para pequeñas astillas, para una pequeña lumbre. ¿Vale? Tampoco se le puede, a una hoja de 9 centímetros, no se le puede permitir, no se le puede exigir que nos abra troncos muy grandes.
Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y que os haya gustado el nuevo Asus Wisdom. La verdad es que me ha sorprendido para bien. Cuchillo súper manejable. Para corte fino, yo creo que es su función principal, su faceta principal. Aunque nos puede servir, pues como habéis visto, para otro tipo de tareas. Tengo aquí el hermano mayor, el Abilis, aquí los podéis ver, es ligeramente más pequeño, tanto de hoja como de mango, ambos cuchillos fantásticos, vi la marca Tasus, cada día me gusta más. Tenemos las fundas, que son pues prácticamente yo diría que es, si no es la misma, casi. ¿Veis? Cuchillo entra hasta el segundo pasador, que no se cae ni hay peligro de nada. Muy buen cuchillo, una calidad fantástica, ¿vale? Un peso que ronda los 163 gramos aproximadamente y el precio ronda los 124 euros, que viendo lo que hay en el mercado me parece una relación calidad-precio muy buena. Bueno amigos, pues le seguiréis viendo por el canal, porque estoy seguro de que le voy a sacar muchas más veces. Este cuchillo me parece apropiado para personas que ya sepan usar cuchillos. Vale, no hay que olvidar que no tiene guarda, aunque la verdad yo me he sentido muy seguro con él. Pero no tiene guarda, entonces una persona que no está acostumbrada a cuchillos, pues bueno, quizás no sea su mejor opción para empezar, pero para todos nosotros que nos gustan los cuchillos, que estamos habituados a ellos, pues tener un cuchillo de estas características, la verdad es que merece la pena comprarse ya uno de calidad, como el Wisdom. Es un cuchillo que si te gusta trabajar con madera, corte fino, te gusta pues salir senderismo y llevar algo que no llame mucho la atención, fantástico. Además es súper bonito. No sé si se apreciará en la cámara. Lo guapo que es este acabado en bicarta yute. He visto también el de nogal. También muy bonito. Porque además José Sabater siempre escoge maderas con mucha beta. Pero yo este modelo, el acabado en yute, precioso. Vale, decir que mi mujer también le ha probado, tiene una mano talla S y le ha ido muy bien. Me dijo que quizás un pelín grueso para ella, para su mano, pero le iba fantásticamente bien a la mano. Y a mí con talla M, pues lo mismo. A mí me llena bien la mano, es cómodo, es robusto y se siente pues un cuchillo pues que puedes hacer casi casi cualquier tarea con él. Y hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado el vídeo, pues dadle un like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y si le queréis volver a ver en el canal, pues no os preocupéis porque le voy a usar bastante. Cuchillo que junto con su hermano mayor,
Me ha gustado mucho. Cuchillos súper prácticos de trabajo para temas bushcraft y salidas al campo, como queréis llamarlo. Man de Faula. Amigos, nos vemos en la siguiente.